van a adelgazar y a quemar las grasas que tenemos acumuladas. Hay ciertos alimentos que aumentan el número de calorías quemadas por el organismo. Otros alimentos limitan la asimilación y el almacenamiento de las grasas y ayudan a quemar las grasas que tenemos acumuladas. Otros alimentos nos ayudan a tener una buena digestión. Otros aceleran el metabolismo. Otros son diuréticos y evitan la retención de líquidos. Otros alimentos son saciantes y tienen muy pocas calorías. Y otros, pues, depuran el organismo y eliminan toxinas. Si consumimos bastante de estos alimentos cada día, el resultado puede ser sorprendente. Junto a la práctica del ejercicio nos van a ayudar a adelgazar más rápida y fácilmente. El té rojo, el té verde, el té blanco nos ayudan a adelgazar, a eliminar la grasa acumulada, etc. Os pongo aquí un vídeo que hice sobre estos tés. Y también hay otras muchas infusiones que nos ayudan a eliminar grasa, a acelerar el metabolismo, otras que son diuréticas. Hay muchas plantas que nos ayudan a adelgazar. Os pongo aquí otro vídeo que también hablaba de este tema. Ahí explico qué plantas son estas y cómo tomarlas. La cafeína tomada antes de un ejercicio físico nos puede ayudar a quemar más calorías durante ese ejercicio. Así que podemos tomar una tacita de café antes de un ejercicio, pero el café hay que tomarlo con moderación, alguna tacita diaria, una o dos como mucho. Otra cosa que tiene mucha cafeína es esta planta, el guaraná, con lo que también nos puede ayudar. El vinagre de manzana también ayuda a procesar las grasas que comemos y las que tenemos acumuladas. Os pongo aquí un vídeo en el que hablé de este tema, cómo tomarlo y qué beneficios tiene. Los alimentos picantes nos ayudan a acelerar el metabolismo, pues por ejemplo ajo, cebolla, el chile. Y las especias picantes también nos ayudan a quemar más grasa, pues guindilla, jengibre, pimienta, mostaza, etc. Podéis espolvorearlas en vuestras comidas, batidos. Otra especia que os recomiendo es la canela, esta no pica. Al revés, añade un poco de dulzor, pero a la vez ayuda a que el azúcar que tomamos de los alimentos no se digiera bien y se elimine. Los alimentos ricos en proteínas sacian mucho, quitan el hambre y ayudan a quemar más grasa, sobre todo el pescado, los huevos, la soja, también los lácteos desnatados, las carnes sin grasa, los frutos secos, las legumbres, cereales integrales. Las legumbres, como os decía, también tienen proteínas, sacian mucho y nos ayudan a adelgazar, sobre todo la soja, las lentejas, las judías blancas, aunque en general todas las legumbres. Los cereales integrales son quemadores de grasa naturales, todos van bien, sobre todo la avena. Los alimentos ricos en fibra ayudan a saciarnos antes y quitan el hambre durante horas y también ayudan a disminuir las calorías que absorbemos durante la comida. Nos ayudan también contra el estreñimiento. Si soléis tener estreñimiento, os voy a poner aquí un vídeo que hice con remedios laxantes muy efectivos y rápidos. Los alimentos amargos ayudan al hígado a desintoxicar la sangre y así es más eficaz quemando las grasas. Por ejemplo, la escarola, que es así amarga, los rábanos, etc. Los alimentos ricos en omega 3 y grasas buenas también nos ayudan a perder peso. Pescado, aguacate, aceite de oliva, también los frutos secos tomados con moderación, sobre todo van bien nueces y almendras, también las semillas, nos ayudan a todo esto a disminuir el colesterol y a acelerar el metabolismo. Las frutas, sobre todo las cítricas y ricas en vitamina C, ayudan a eliminar las grasas con más facilidad. Casi todas las frutas van bien, sobre todo la piña, limón, pomelo, naranja, kiwi, manzana, papaya, mango, las bayas, uva, etc. Las verduras de hoja verde y las hortalizas también van genial. Sobre todo nos irían bien espárrago, brócoli, repollo, coliflor, alcachofa, pimientos, espinacas, apio, pepino, guisantes. Los alimentos con calorías negativas, que son la mayoría de frutas, verduras y hortalizas, nos van genial para adelgazar porque tienen menos calorías de lo que cuesta digerirlos. O sea, en el proceso de la digestión vamos a gastar más calorías de las que tiene ese alimento. Los alimentos ricos en yodo también nos van muy bien, ayudan a acelerar el metabolismo. Por último, comentaros que el agua es primordial para luchar contra la grasa y las toxinas acumuladas. Habría que beber entre 1,5 litros y 2 litros al día. Y otra opción es tomar complementos naturales que venden en las farmacias, pero mira que sean naturales. Utilizan cosas como guaraná, té verde, alcachofa. Suelen venir 10 ampollas que te las tomas con un vaso de agua y estos tratamientos se pueden hacer 2 o 3 veces al año. Como te decía, estos complementos son de farmacia y estos son concretamente de la web Mi Farma. Aquí tienen muchos productos adelgazantes y quemagrasas, entre otras muchas cosas, y a precios muy buenos. Os pongo el link a la farmacia abajo el vídeo. Y ahora lo contrario, vamos a hablar de qué alimentos son los que nos van a ayudar a engordar muy rápido
y van a hacer que se acumulen grasas en nuestro cuerpo. Pasa con los alimentos ricos en azúcares, también con las harinas blancas que se acumulan enseguida, la comida basura, los refrescos, los fritos, rebozados, salsas, la comida demasiado procesada, las grasas saturadas, etc. Es importante no saltarse ninguna comida. Hay gente que se salta el desayuno o que no cena porque piensa que así va a adelgazar, y hacemos el efecto contrario. Si nos saltamos comidas, el metabolismo se hace más lento. Si queremos tomar algo ligero que nos sacia y que tiene muy pocas calorías pero muchos nutrientes, tómate un batido verde en lugar del desayuno o en lugar de la cena algunos días. Un batido verde se hace de esta manera. Los batidos verdes se hacen mezclando frutas con verduras u hortalizas. Podemos añadir alguna especia picante para acelerar más el metabolismo. Si queremos que esté más dulce, añadimos alguna fruta desecada, yo a veces añado dátiles. Y es localizar una combinación de frutas y verduras que nos guste a nosotros, que nos guste el sabor. Todas nos van a ir bien, todas tienen pocas calorías y muchos beneficios. Bueno, esto era todo por hoy. Espero que os haya servido, que os haya gustado el vídeo. Contadme en comentarios cualquier duda que tengáis, que os la respondo enseguida. Un beso enorme a todos y hasta pronto.